pasos firmes que avanzan hacia la muerte. Voluntad inquebrantable, un cuerpo flagelado, una corona y un manto que lo hicieron ver no como rey, sino como esclavo. Burla de la gente, un cordero inmolado, quien pudiendo abrir su boca prefirió quedarse callado, no por temor a lo que le estaba pasando, más bien como medio para vencer a la muerte y al pecado. El Todopoderoso se veía más débil que cualquier mortal, y los mortales se creían Dios con el poder de decidir quién vive y a quién matar. Difícil era ver a estos hombres el cuerpo del maestro flagelar, pero perturbador era observar que lo disfrutaban como si se tratase de un manjar. Vamos, di algo, ¿no ves que te acusan? La multitud pide tu cabeza, le decía Pilatos al cordero, pero con su silencio él le respondía, yo sé a lo que vine, papá, fue a morir en un madero. Del otro lado, una mujer lloraba sin consuelo, recordando a su hijo cuando solo era un carpintero. ¡Wow! Algunos de sus discípulos, que prometieron estar con él hasta la muerte, no se veían por ningún lado, se habían escabullido entre la gente. Gente por la cual él estaba muriendo. Gente por la cual él estaba sufriendo. Gente por la cual él dijo, Padre, me hago el culpable para que ellos sean inocentes. Del otro lado del telón, se escuchaban los llantos de un traidor que no podía vivir con la culpa por haber vendido a su señor. Ya se hacía más visible aquel lugar elevado y un cirineo del maestro al lado. Y a pesar de que lo ayudó con el peso del madero, no pudo hacerlo con el peso del pecado. Era un peso que nadie podía llevar sobre su espalda sin morir en el intento. Él lo sabía y aún así decía, esta carga es mía y por amor la llevo. Y aunque pesa, es mi meta llevarla hasta el madero y allí con mi sangre delante de Dios justificar al mundo entero. No es lo mismo saber qué pasará y ver que ya está pasando. El Cordero, el Hijo del Hombre, el Mesías, lo vimos llorar lágrimas de sangre queriendo evitar su agonía. Pero que se haga tu voluntad y no la mía, en oración a su Padre le decía. Se escuchan gritos, estaba pasando lo inevitable. Sus verdugos ya no querían ni ver, pues no había belleza en él, solo algo de carne, hueso y piel. Es que yo estaba cerca de él, traspasé con mi lanza su costado. Su sangre cayó sobre mí y luego yo caí arrodillado. Es que yo estaba cerca de él, yo mismo le escupía, pero él con su mirada me decía, te amo y por ti estoy entregando mi vida. Es que yo estaba cerca de él, escuché cuando el gallo cantó después de negarlo 3 veces y él me miró. No con una mirada acusadora, no, aún reflejaba amor por mí y hacia la gente. Aún reflejaba amor por mí y hacia la gente por la cual él estaba muriendo. Gente por la cual él estaba sufriendo. Gente por la cual él dijo, Padre, me hago el culpable para que ellos sean inocentes. Jesús usó uno de sus últimos alientos para decir algo que quedaría en la mente de todo aquel que de su sacrificio escuchara. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo vi cuando sucedió, vi cuando el cielo lloró, sentí cuando la tierra tembló y en ese momento supe que habíamos matado al Hijo de Dios. Pero 3 días después se escucharon los rumores. La piedra había sido removida y donde antes olía a muerte, ahora olía a vida y lo más impresionante de todo era que la tumba estaba vacía. Ahora, el verso, por sus llagas fuimos curados, para mí tiene significado. Pues hay otro que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pecado, que el sufrimiento de un inocente provocó, dando paso a la mayor expresión de amor que el hombre jamás demostró. El Cordero dejó su trono de gloria para nacer en un pesebre y verse como una escoria. Sí, así lo vieron los hombres, pero cuando él resucitó, todo cambió. Fui perdonado, justificado, librado de la muerte y del pecado. ¡Wow! Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ningún arma forjada contra mí prevalecerá. Esta es la promesa viva que late en mi corazón. Pues Él no resucitó como el Cordero. Lo hizo como León. Lo hizo como León. Níquel el poeta. Marce Estudios, el Centurión. Camino a la cruz.